Okay, why do we spend so much time talking about the difference between a chapel church and a mission church? ¿Por qué invertimos tanto tiempo hablando sobre la diferencia entre la iglesia misional y la iglesia capilla? Because our understanding or our perception is very important. La razón es que nuestro entendimiento, nuestra percepción es muy importante. So I want to talk about perception and how important that is. Entonces voy a hablar sobre la importancia de la percepción. One of the people that had a great influence on my life. Una de las personas que tenía una influencia grande en mi vida. Mentor to me. Que fue mi, era uno de mis mentores. Is Dr. Ken Callahan. Fue Dr. Kenan Callahan. And he said that that behavior and perception determines behavior. Él dijo que la percepción determina la conducta. And behavior determines destiny. Y la conducta determina el destino. So perception determines behavior. Entonces la percepción determina la conducta. And behavior determines destiny. Y la conducta determina el destino. Now, the reason we need to understand this, la razón que necesitamos entender eso, is the church most often wants to address issues of behavior. Es que normalmente la iglesia quiere lidiar con o tratar con los asuntos de comportamiento, de conducta. So, just give me a program I can do that can change our destiny as a church. Entonces, por favor, dame un programa que podemos hacer en nuestra iglesia para cambiar nuestro destino. A program is behavioral. Un programa trata con la conducta. For effective ministry, para tener ministerio efectivo, we must first address this issue of perception. Hay que lidiar con o tratar con primero la percepción. That's why what you believe really does matter. Lo que se crea, discúlpame, lo que se cree de verdad es importante. Because that's your perception of truth. Porque lo que creemos es nuestra percepción de la verdad. And so it's out of that perception that you you have your behavior. Entonces nuestra conducta viene de nuestra percepción. You see, if my perception is it's important to be faithful in my marriage. Si mi percepción es que la fidelidad en el matrimonio es importante. Then my behavior will support that. Entonces mi conducta va a apoyar o soportar eso. And that faithfulness in marriage. Y esa fidelidad en el matrimonio. Will determine my destiny. Va a determinar mi destino. Of having a long lasting. De tener un matrimonio de mucho tiempo, de largo tiempo. A happy marriage. Largo plazo y con felicidad. Perception. La percepción. Determines behavior. Determina la conducta. And behavior determines destiny. Y la conducta determina el destino. So it's essential. Entonces es esencial. That we understand that the church that Jesus calls us to be. Que entendemos que la iglesia que Jesucristo nos llama de ser. Is a mission church. Es, o sea, una iglesia de misión. A church that focuses on the needs of others. Una iglesia que se enfoca en las necesidades de las otras. A church that gives itself for the sake of others. Una iglesia que da a sí misma para la causa de los otros. A church that lives for the sake of others. Una iglesia que vive por causa de los otros. And is willing to subject its own needs. Está dispuesto de someter sus propias necesidades. For the sake of others. Para la causa de los otros. Like a faithful husband. Como un esposo fiel. Subjects his own needs. Somete sus propias necesidades. For the sake of the beloved. Para la causa de la amada. Which is the wife. Que es la esposa. As we understand that. Como entendemos eso. Then that becomes the crucible that shapes all that we do. Mientras entendemos eso. Eso se convierte en ser el lugar donde todo es formado, todo lo que hacemos es formado, modelado. And it will impact our behavior. Y va a impactar nuestra conducta. For example. Por ejemplo. If we understand we exist for the sake of others. Si entendemos que existimos para la causa de los otros. And we're a mission church. Y somos una iglesia de misión. We will conduct our worship at an hour that is helpful to others. Vamos a ofrecer nuestro culto en una hora que es útil para los otros. For example, here in the United States. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Many Latinos work late at night on Saturday night.
Muchos de los Latinos trabajan muy, muy tarde en la noche de los sábados. Many work in the hospitality industry. Muchos trabajan en la industria de la hospitalidad. And so they're working late on Saturday night. Restaurantes, etc. Entonces están trabajando muy tarde en la noche de los sábados. If we're going to have a worship service that is convenient for them. Si vamos a tener un culto que es conveniente para ellos. It won't be early Sunday morning. No va a ser temprano en la mañana del domingo. In fact, in many of the Latino churches in the United States. De hecho, en muchas de las iglesias hispanas en los Estados Unidos. The primary worship service is afternoon or evening on Sunday. El culto primordial se queda en la tarde o la noche del domingo. Now, we may be accustomed to having worship at 8 o'clock on Saturday morning. Tal vez nosotros, en Saturday morning? Sunday morning. Tal vez nosotros tenemos la tradición de tener un culto a las 8 de la mañana en el domingo. And that's what feels good to us. Y es lo que nos sentimos, es lo que nos sirve mejor. But if we want to reach those Latinos that are working late on Saturday night. Pero si deseamos alcanzar a los Latinos que están trabajando tarde en la noche de sábado. We will have our Spanish service language at a time they can come to. Vamos a tener nuestro culto en el español en una hora donde ellos pueden vivir, pueden venir. So perception is critical. Entonces la percepción es crítica. We are a mission church. Somos una iglesia de misión. And it has to shape every decision we make. Y esa percepción tiene que formar, influenciar, modelar cualquier decisión que tomamos. And our mission is to make disciples. Y nuestra misión es ¿qué? Hacer discípulos. When I was the pastor of a large church, cuando yo era pastor de una iglesia grande, we had many people that worked at the church. Teníamos muchas personas trabajando en la iglesia. They were responsible for different areas of ministry. Con responsabilidades de diferentes áreas del ministerio. And if they came to me with an idea for a ministry, si ellos me acercaron con una idea de ministerio, my first question was, mi primera pregunta siempre fue, how does this help us make disciples? ¿Cómo esto va a ayudarnos a ser discípulos? If they could not answer that question, y si ellos no podían responder a esta pregunta, we didn't need to think about the kind of behavior that that program would involve. No necesitábamos pensar en cuál tipo de conducta ese ministerio iba a involucrar. Because it was not consistent with our perception. Porque no fue consistente con nuestra percepción. Of being a mission church. De ser una iglesia de misión. That makes disciples of Jesus Christ. Haciendo discípulos de Jesucristo. So, what's how does this help us complete our perception? Entonces, ¿cómo esto nos ayuda cumplir nuestra percepción? Or how is it aligned with our perception? O cómo alinea con nuestra percepción? Because that's the behavior we want to embody. Esto es la conducta que deseamos, which is participar en, consistent with our perception, que es consistente con nuestra percepción. Now, in my particular church, en mi iglesia particular, our focus in mission, nuestro enfoque en la misión, was upon families with children. Se quedaba en las familias con niños. So our mission to make disciples, entonces nuestra misión de hacer discípulos, had greater focus, tenía más enfoque, our perception, o percepción, with focusing on the needs of families with children. El enfoque de las necesidades de las familias con niños. So if someone came in with a great idea about how we need to do ministry with single adults. Entonces, por ejemplo, si alguien me acercó con una idea muy buena de cómo podemos hacer ministerio con los adultos solteros. It may be a great idea. Tal vez es una idea muy buena. But it was not consistent with our perception. Pero no fue consistente con nuestra percepción. Of doing ministry with families with children. De hacer ministerio con familias con niños. And so often we would not do something. Entonces, con frecuencia, tomamos decisión de no hacer algo, which might have been a good thing in and of itself, que tal vez era una idea buena en sí mismo, but it was inconsistent with our perception, pero que era inconsistente con nuestra percepción. So perception, entonces la percepción, determines behavior, determina la conducta, and behavior determines destiny, y la conducta determina el destino. So the Church of Jesus Christ, entonces, la iglesia de Jesucristo, has to first understand what its core nature is. Tiene que entender primero lo que es su naturaleza
núclea. As the body of Christ. Como el cuerpo de Cristo. And Jesus says to his church. Y Jesucristo dice a su iglesia. Make disciples. Hacer discípulos. And so as we understand that. Entonces mientras entendemos eso. Incorporate that into our basic understanding of the church. Y incluirlo en nuestro entendimiento básico de la iglesia. Then that shapes our behavior. Entonces esto moldea la forma de esa, influencia nuestra conducta. And how we behave as a church. En cómo comportamos como una iglesia. Then that determines our destiny. Y esto va a determinar nuestro destino. In this case, en este caso, that destiny, ese destino, is fulfilling the great commission that Christ has given to the church. Es a cumplir la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia. So it is the mission church. Entonces, es la iglesia de misión that has the behavior que tiene la conducta that produces the destiny que produce el destino of making disciples of all people. De hacer discípulos de todos los pueblos. So today I ask you. Entonces, hoy quiero hacerle la pregunta. To think about what is my perception? No, hoy quiero pedirle de pensar en ¿qué es mi percepción? What is my understanding? ¿Qué es mi entendimiento? Of the church. De la iglesia. And let this concept of the mission church. Y permite que este concepto de la iglesia de misión. Rest in your heart. Se queda en su corazón. And shape your understanding of the church. Y modelar su entendimiento de la iglesia. So it will shape your behavior. Para que pueda formar, modelar o formar influenciar and, su conducta. And that will shape your destiny as fulfilling the great commission of Jesus Christ. Y eso va a influenciar, determinar su destino como discípulo de Jesucristo. Amen y amen.